Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo, músico y entusiasta del ukulele, los videojuegos, las caricaturas y muchas otras cosas felices. Espero les haya gustado mi arreglo de este hermoso tema de la serie de The Legend of Zelda. Si quieren aprenderlo, dejo un link con la partitura y la tablatura en la descripción del video. Así podemos mantenernos ocupados mientras ahorramos y nos hacemos de la nueva Nintendo Switch y el nuevo juego de la serie, Zelda Breath of the Wild. Muy bien, para poder aprender este arreglo me gustaría simplemente profundizar en dos pequeños puntos, los armónicos naturales y artificiales. Los naturales suceden solamente en el traste 12 y en el traste 7 de la cuerda, es donde se cumple la octava y la quinta. Si mi cuerda primera, por ejemplo, es un la, 12 trastos más arriba, yo aquí lo tengo ubicado en este punto, me da la misma nota pero una octava más aguda. Para generar un armónico natural, yo debo presionar, mejor dicho, no debo presionar, debo colocar mi dedo ligeramente sobre la cuerda sin presionarla. Si me pongo en este ángulo, lo vemos, aquí está la cuerda. Yo no la voy a presionar, voy a tocar ligeramente. Y lo voy a hacer no sobre el trasto, sino sobre la barra de metal que está encima de ese trasto. Aquí está el trasto. Aquí está la barra. Y sin presión toco la cuerda y retiro inmediatamente el dedo para que quede vibrando y me dé este efecto cristalino que se llama armónico. Yo los que produzco en este arreglo son con la mano derecha. La técnica va de la misma base. Voy a colocar mi dedo sobre la barra y con el dedo anular hago el pulso. El dedo índice bloquea y el anular pulsa. Así produzco mi armónico natural. El artificial va de la misma base, solo que necesita también el apoyo de la mano izquierda para que suene. Es decir, si mi mano izquierda acá arriba pulsa una nota, naturalmente como un do, por ejemplo, aquí, de este lado debo ir a la octava de ese do. Si mi cuerda al aire ya se establecí que es el traste número 12, debo contar tres más para llegar a do. Uno, dos, tres. De la misma manera que lo hice acá atrás. Uno, dos, tres. Entonces lo hago acá arriba para localizar su octava. Ahí tengo de nuevo mi do. Y hago lo mismo. Pongo mi dedo índice sobre la barra de metal que sigue. Y presionando con la mano izquierda, la derecha hace el armónico. De esta manera yo puedo lograr armónicos. Voy a enfocar aquí mi mano derecha en prácticamente cualquier sonido, si soy lo suficientemente hábil para encontrar la octava acá arriba y pulsar sobre la barra. Por ejemplo, aquí una octava de do mayor. Aquí está mi traste 12 y comienza. Armónicos artificiales. Entonces, para este arreglo de Zelda, hay una sección en la primera parte que los requiere. La primera va cuando yo toco esta parte del arreglo. Y aquí va el armónico natural mientras acá yo hago mi arpegio. ¿Lo ven? La segunda hay uno artificial. Mi mano izquierda ya está pulsando en el sol. Por lo tanto, yo cuento el sol 3 arriba. Doy el armónico. Y ya toco naturalmente el resto. La segunda parte sucede exactamente en la misma frase. La diferencia es que es en lugar de resolver a este acorde naturalmente, esta nota que pulso arriba, que es un re, traste número 5, lo identifico acá y lo hago artificial. Es decir, si este es mi traste número 12, cuento al número 5, 1, 2, 3, 4, 5, me voy a la barra y doy el armónico. ¿De acuerdo? Requiere un poco de práctica, pero no es tan complicado como podría parecer. Al cabo del suficiente, podemos conseguir la coordinación que requiere retirar la mano al momento que se pulsa. También recomiendo practicar primero aislado, el puro armónico con el dedo índice y después intentar hacer doblete, porque el arreglo así lo requiere. Doy el armónico acá arriba,
mientras mi pulgar toca la nota del arpegio. Y así puedo tocar este arreglo. A practicar y hasta pronto.